Mi mamá quiso abortarme cuando ella estaba embarazada. Yo pensé que eso no, a mí no me importaba, pero me di cuenta que sí me importaba. Yo dije, si estoy aquí es por algo y bueno, si ella quiso abortarme, igual, fue por algo. Y eso era algo que yo no le di la importancia y siempre decía, no me importa, o sea, pues estoy aquí y pues me vale, ¿no? Pero ahora me di cuenta que sí me importaba. Entonces fue algo de lo que yo me liberé y bueno, pues ahora me siento increíblemente bien y me siento liberada. Y bueno, lo que está haciendo el señor Luis Fallas me parece muy bien, la labor que él está haciendo con el Centro de Superación Personal a mí me parece muy bien, porque está ayudando a personas a descubrirse, a sacar su potencial, que muchas de las veces lo enterramos y enterramos los sueños. Entonces él está ayudando a las personas a ser ellos mismos. Se siente la energía de la gente, se siente como la gente te da amor, te da cariño. Es prácticamente pues una familia que quieren ayudar a más personas. Y bueno, pues yo los invito a que se unan aquí al Centro de Superación Personal y empiecen a soltar esas cargas que muchas de las veces traemos y no nos damos cuenta. Aquí nos enseñan cómo descubrirlas y cómo quitarlas. Muchas de las veces sabemos qué es lo que nos pasa, pero no sabemos cómo quitarlo. Entonces aquí nos enseñan cómo quitar todas esas cargas emocionales.